Hola, bienvenidos al canal del Taller de Arte Country, en donde desarrollaremos tu creatividad. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer una caja bicolor perfecta. Aquí está la lista de los materiales. Sobre todo para regalar para niñas, incluso de pronto un portalápiz, un joyerito, una cajita. Quisiéramos como no solamente pintar la silla y pues como que queda ahí, como pues está chévere, pero no tan chévere. Y hay unas cajas que están muy de moda, que es hacer franjitas de colores. Entonces voy a hacer unas franjas de colores de otro color, de otra tonalidad, en esta caja para decorarla. Aquí vamos a ver cómo hacer esas franjitas perfectas que nos queden muy bien hechas, y al hacerlas pues nos van a quedar bonitas y vamos a tener un efecto diferente en las cajas. Así que pongámonos manos a la obra. Para hacer estas cajas bicolor sí me voy a ayudar de una cinta de enmascarar para poder hacer unos cuadros perfectos. Yo normalmente lo que hago es colocarlo sobre una tela para quitarle un poquito el adhesivo, para que no me vaya a pelar la pieza que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar la cinta en todo el borde de mi caja, ¿listo? Entonces, y voy a tener otra que va a ser la que voy a sobreponer. Entonces voy a colocarla esta acá pegada a la otra, pero esta no la voy a afianzar tanto. La primera la voy a afianzar, ¿listo? La segunda no. Vuelvo y coloco sobre la tela, sobre un pedacito de tela o sobre mi, yo lo estoy haciendo sobre mi delantal, y coloco la siguiente. ¿Por qué la paso sobre la tela? La razón es muy sencilla. Quiero que no tenga tanta adherencia. Esta cinta es muy buena, la que yo compré. Es muy buena, se adhiere muy bien. Pero a veces al adherirse muy bien, también me pela la pintura. Quito la del medio. Vuelvo y coloco esta nuevamente acá, bien pegada a la otra. Entonces acuérdense, hay una que siempre voy a sentar muy bien y una que no voy a sentar muy bien. Entonces, pego nuevamente ahí bien. Esta sí la voy a sentar bien, ¿no? Entonces tengo como una que siento siempre súper bien. ¿Qué fin tiene sentarla bien con las uñas? Bueno, el fin que tiene obviamente es que si yo la siento muy bien con la uña, la pintura no se me va a ir por dentro. No se me va a ir por dentro de la... No se me va a ir por... No, me van a quedar las líneas perfectas y no me va a tocar ponerme a hacer uniones, por decirlo de alguna manera. Vuelvo y coloco nuevamente mi pedacito acá. Y aquí voy con la última, ¿no? Entonces, voy con la última, que la voy a ir pegando acá. Y voy a ir completando la secuencia por toda la caja. Entonces, en la medida en la que voy trabajando, voy completando toda la secuencia de mi caja. Aquí me toca cortarle lo que le sobra. Eso es súper importante porque tengo que seguir la secuencia. Entonces, acá tapé, aquí no voy a tapar. Entonces, y voy a hacer lo mismo o este mismo proceso por toda la caja. Importante que la sienten también en la parte superior. ¿Por qué en la parte superior? Porque como el bordecito también va a ir del mismo color o de la misma tonalidad, pues es importante que la podamos también tener ahí,
bien pegadita. Bueno, aquí estoy terminando de sentar mis últimas cintas. Miren que ya tengo toda mi caja con sus respectivas cintas. Acuérdense de sentar muy bien las cintas, sobre todo en esta parte, que es como donde más es delicadito un poquito poder hacer los empalmes. Y acá ya puede ser con un bisturí, puedo cortar lo que me sobra de esta parte de la cinta para que me quede esta unión bien hecha. Y lo mismo en esta parte de acá. Entonces corto bien mi cinta. Y quito el exceso que me sobra. Entonces ahí miren que ya me debe quedar específicamente esta parte bien recta y esta parte bien recta. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer entonces es tomar mi segundo color o el color que iba a aplicar adicional y voy a empezar a pintar. Entonces en mi caso yo estoy pintando de moradito. Es el color que le estoy aplicando, que es como para que contraste un lila con el rosadito que tenía de base. ¿Por qué no pintar de una vez el morado y luego el rosa? Bueno, yo les explico la razón por la que yo lo hago de esta forma. Lo hago de esta forma porque uno para mí preferiblemente es más sencillo. Cuando ya tengo una base de color, a menos de que el color del que ustedes van a pintar su caja es blanco y negro, aunque igual, lo haría igual, pensaría en pintar la caja toda de blanco y luego haría las franjas negras, ¿sí? Y no al contrario, pero a mí me parece más fácil que teniendo una base, el siguiente color, pues obviamente me va a pegar muchísimo más rápido. Me va a agarrar muchísimo más rápido. Entonces no voy a sufrir tanto haciendo esto. Entonces me parece que cuando ya aquí termino de aplicar los colores, entonces ya la caja pues de una vez me va a quedar completamente terminada. Mientras que si lo hago, entonces empiezo a hacer un color, luego me va a tocar cambiar la cinta a otra tonalidad para hacer el otro color. Entonces a mi forma de ver es como más trabajo. Entonces aquí ya le apliqué mi primera capa. Recuerden que toca agarrarle también la partecita de encima de la caja, que es lo último que le voy a aplicar. Y así le voy a aplicar tres capitas de pintura a mi caja. Bueno, miren, ya terminé de echarle mis tres capitas de moradito. Y ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, voy a empezar a desprender todas las cintas. Entonces voy a tratar de tener mucho cuidado al desprenderlas para tratar de no pelar ni la pintura rosada ni tampoco la pintura que acabé de aplicar, que ya está sequita. Y miren el efecto que nos da de una caja a dos tonalidades o a dos colores. Y se ve bien definidas las tonalidades. Bueno, miren cómo queda mi cajita así bicolor. Se puede ver todos las dos tonalidades. La pueden hacer en todos los colores, queda muy linda. Estos son mis dos colores favoritos, rosado y morado. Miren que en la parte interna yo pues igual la caja la había pintado rosado, pero las divisiones las pinté de morado. Esto es un joyerito y ya luego le voy a colocar una tapa que hice con unos buitos y se las voy a mostrar toda terminada para que ustedes vean lo lindo que queda y lo bonito que pueden hacer ahí desde casa. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy, que se animen a hacer esta técnica, es súper fácil. Todos tenemos cinta de enmascarar en la casa, así que la pueden hacer. Si lo hacen con una cinta, yo utilicé una de 2 centímetros, creo, 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Ustedes la pueden hacer con cinta más delgada si quieren, también existe cinta de 1, 1 y medio, 2, 2 y medio centímetros. Dependiendo de cómo la hagan, pues también les va a quedar diferente el efecto. A mí me gustan más así gruesos,
pero ustedes la pueden hacer también con una cinta más delgada y pues también se les va a ver muy bonito. Entonces espero que les haya gustado, que se animen a hacerla porque es demasiado fácil. Y si ustedes quieren comprar este joyerito, lo pueden encontrar en nuestra página web www.tallerdeartecountry.com. Ahí pueden encontrar esta cajita que yo hice para que ustedes también la puedan hacer y la puedan regalar. Miren que este es un regalo precioso para regalarle a una niña para que guarde sus joyas, sus aretes, sus anillos. Es un regalo súper lindo y además de eso pues es muy fácil de realizar. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase del día de hoy, que se animen a hacerla. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Taller de Arte Country, en Instagram como arroba Taller de Arte Country, en Twitter como arroba Taller de Country y en Pinterest como Taller de Arte Country, para que tengan más ideas. Déjenos todos sus comentarios de videos que quieran que hagamos, de clases o técnicas que quieren que realicemos, o sus comentarios acerca de nuestra clase en nuestra cajita de comentarios, o pueden mencionar este video para que otras personas lo vean en el muro de YouTube, como mencionarnos como arroba Taller de Arte Country, para que también otras personas puedan ver este video y puedan hacer esto desde su casa. Y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos su creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase.